descifrando contraseña. ¿Y bien? Estoy enviando la clave. Sí, ya lo veo. Gracias. ¿Qué pasa con mi dinero? Está en marcha. Acceso concedido. Acabo de enviarlo, ¿lo tiene? Sí, gracias. Oiga, seguro que esto es legal. Solo estamos probando nuestro sistema de seguridad. No pasa nada. Qué voz más sexy. ¿Puedo hacer algo más por usted? ¿O a usted? Tenemos lo que necesitamos. Todo esto. Tío, adivina quién se ha ganado 50.000 pavos. ¿Qué le has hecho a mi ordenador? Nada, estaba así. Esto no mola. No vuelvas a tocar nunca más mi ordenador. No hay daños, pero estamos seguros de que ha sido intencionado. ¿Piratas informáticos? Sí. No nos han dejado colapsados, pero sí se han colado en el sistema. Está bien, abrid la lista negra. Quiero a todos los hackers del país que hayan podido hacer esto interrogados ya. Señor, son casi 1000 nombres y con el puente ya andamos bastante mal de personal. Escucha, somos los que debemos impedir que pase esto y nos ha pasado. Hacedlo. Señor, es de madrugada y están por todo el país. Bien. Pedid ayuda local. Alguien se cree que puede jodernos y quiero saber quién es. John, basta. No me llames así. No lo soporto. No. ¿Conoces a este tío? Cállate, payaso. Cierra el pico de una vez. Papá, basta. Lo digo en serio. Papá, me dijiste que estaba muerto. ¿Cómo? ¿Le has dicho a este que estaba muerto? ¿De verdad has dicho eso? Puede que haya exagerado un poquito. ¿Y este quién es? ¿Tu novio? No. Sí. Ay, no lo sé. Vale, ya veremos. Lo siento. ¿Qué haces tú aquí? No me coges el teléfono, no llamas nunca. Eso es porque no me hablo contigo. ¿Y por qué no me hablas esta vez, Lucy? ¿Qué por qué? ¿Te hago una lista? Por cosas así. Estabas espiándome. No te estaba espiando. Te vienes hasta aquí. Yo no te espiaba. Sacas a mi novio del coche. Has dicho que no es tu novio. ¡Y no es mi novio! ¿No habías dicho que sí lo soy? Dios, esto es... Oye, eres un gilipollas. De acuerdo. Siento haber sacado a tu no novio del coche, ¿vale? Lucy, venga, sube al coche y vamos. Tú no te metas. No. ¿Queréis largaros ya los dos? Hablemos un minuto, estoy, ¿vale? Estoy cansada y me voy a la cama, sola. Pues claro que te vas a la cama sola. Lucy,
Cielo, espera un momento. Oye, quiero hablar contigo. Espera. Papá, cuando quiera hablar contigo, si acaso quiero hablar contigo, te llamaré. Lucy, espera. Lucy, Lucy. Lucy McLean. No es McLean, es Genaro. Estas mujeres... Me voy. Ya me voy. Aquí, McLean. ¿Qué haces en la universidad? ¿Cómo sabes dónde estoy? Le pusimos un localizador a todos los coches hace 4 años. Estoy viendo justo dónde estás. Pero yo nunca lo llevo encendido. Ya, pero nosotros te lo encendimos. Oye, los federales nos han pedido un favor. Están con una redada y quieren que pillemos... a un pirata informático de Candem. Apellido Farrell. Nombre Matthew. Oye, oye, ¿en Candem? ¿Por qué me cuentas eso? Acaba de llegar. Vamos, jefe, son las 3 de la madrugada, ya me iba a casa. Manda a uno de los pardillos de la academia, les encantará pescarle. No puedo mandar a alguien de uniforme. Los federales han exigido un detective senior. Ese chaval les importa mucho, no sé, tú deténlo y... Llévalo al edificio Hoover en Washington. Han sufrido un ataque informático. Esta noche. Vale, dame los datos. ¿Cómo se llamaba el chico? ¿Cómo? Me debes una, Jack. ¿Crees que es grave? Mucho. ¿Cuento contigo? No. ¿Consejo? Desaparece. Fin del chat. ¿Qué? Cargando virus completado. ¿Quién es? Policía de Nueva York. Abra la puerta, por favor. Hola. ¿De la policía? Vale. Oh, ya entiendo. Yo le indico, tranquilo. Aquí se pierde todo el mundo. Coge el... No me he perdido. ¿Eres Matt Farrell? ¿Matthew Farrell? No. Matt ya no vive aquí. Comprendo. ¿Y tú eres? Pues me llamo Daisy. Se burlaba mucho de mí de pequeño. Por favor, no lo haga. ¿Me enseña su identificación, por favor? Sí, claro. ¿Te vale? Dive. Sí que parece real. ¿De dónde la ha sacado? ¿De Toys R Us? Está muy bien. Y, por supuesto... Joder, eso sí que parece de verdad. Farrell, Sully, acaba de bajarse el Zona Mortal 9, el que todavía no ha salido. ¿Te vienes a jugar? No, pero gracias, colega. Y buena suerte en los premios a la inoportunidad. Pues vale. Abre la puerta. Mierda. ¿Quiere algo? ¿Un café? ¿Una orden judicial? ¿De qué va esto? No lo sé, un tema de ordenadores. Los federales quieren hablar contigo, así que vamos. Federales, ¿eh? Sí, los federales.
Llevo 4 años limpio. Pero cuando te meten en esa maldita lista... ¡Qué coñazo! ¿Juegas con muñecos? No toque eso, por favor. Es como un madre. No es eso. Es una edición limitada. ¿Se desmonta? No se desmonta, pero es más valioso si está roto, así que gracias. Ya, pues ponle superglue si es muy importante. Tengo más cosas chulas si quiere romperlas. Vámonos, ¿vale? Venga. Tengo que apagar mi equipo, ¿vale? Más muñecos. No pasas mucho tiempo con chicas, ¿eh? ¡Eh! ¿De verdad intentas escapar? ¡Dios! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Al suelo! ¡Dios! ¡Tú no te muevas! ¿Qué? ¿Ha sido usted? No. Joder. Yo no he sido. Vamos. Joder. No te separes. Está todo en llamas. Vale. Venga. Venga, vamos, maldita sea, por aquí. ¡Vamos! Quédate aquí. No te muevas. Vale. Dios. Dios. Vamos, ahora. Venga, no te separes. Ya voy. Eso es. Vamos. Sí. Pegado a mí. Pegado a mí. Ahora.
sales. Sube al coche. Adelante, vamos. Vale. ¿Sabes cargar un arma? ¿Qué? ¿Yo? ¿Que si sabes cargar un arma? ¡Abre la guantera y saca un cargador ahora mismo! ¡Coge la pistola del asiento de atrás! ¡Rápido! ¡Vamos! Sí, lo he hecho yo. Base Camden, aquí 10077. Base Camden, aquí 10077. Aquí Base Camden, adelante. Páseme con el jefe de detectives, es una emergencia. Enseguida. Espere. Aquí el jefe de detectives Wisman. Jefe Wisman, soy el detective John McClane, de la policía de Nueva York. Es una emergencia, quiero informar de un tiroteo en su jurisdicción. Toi. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Se ha escapado. Tres de nuestros hombres han muerto. Un segundo. Hemos tenido un problema en Nueva Jersey. Farrell sigue vivo. Se ha escapado. Sí. Vosotros erais... Cinco, ¿no es así? Sí, Peabody Auto con él. Enviaré un helicóptero para que le localicéis desde el aire. ¿Crees que podrás hacer eso? Ay, Dios mío. Respira. Ya respiro, pero no paro. No paro de temblar. Es la adrenalina. Estás asustado. Se te pasará. No es para menos. ¿Es que usted no lo estaba ahí atrás? Sí. Estaba asustado. ¿En serio? ¿Así se asusta usted? Porque parece muy calmado. ¿Había hecho algo así alguna vez? ¿Hacer qué? Matar a alguien. Sí. Pero hace mucho tiempo. ¿Y quiénes eran esos tíos, eh? ¿Por qué querían matarle? ¿Por qué han volado mi puto apartamento? Querían matarte a ti. ¿Por qué iban a querer matarme? Dímelo tú, chaval. ¿Eres el criminal? Siete hackers muertos y no eran de los primeros de la lista. Analizad los discos duros. Sí, señor. Trey. Matthew Farrell, encuéntramelo. Hecho. ¿Por qué hay tantas armas? Prudencia operativa. Piensa que son un hardware para vuestro software. ¿Clásico de rock? Sé lo que es rock and roll, no por eso es un clásico.
Lo que era malo entonces sigue siendo lo ahora. ¿No te gusta la vida? Es como si me metieran una piña por el culo. ¿En serio? Vaya, muy maduro. Por favor, estoy cooperando con usted. Llevamos un bumbo 060. Vamos a dar otra pasada. Escuchadme, chicos. ¿Todo listo? Bases de transporte en su puesto y listas. Empieza la fase 1. ¿Cuándo fue la última vez que puso la radio para oír música pop? ¿En qué década? ¿Los 70? ¿Todavía Michael Jackson era negro? Pearl Jam, retrocedamos 10 años. 10 años, 20 años. ¿De qué? ¿Nada? Busco las noticias. Para saber si alguno de tus amigos de Candem ha salido en titulares. Espere. ¿Oye las noticias? ¿También te molestan las noticias? Sí, claro que me molestan las noticias. ¿Sabe? Las noticias están completamente manipuladas. Todo lo que oye ahí, todos los días del año, está diseñado por las grandes empresas con un solo objetivo. Allá vas, hacer que viva con miedo. ¿Miedo? Miedo a todo, para que salga y se gaste el dinero en cosas. Cosas inútiles, cosas que seguro que ya tiene para seguir ingresando pasta por publicidad. Y le diría otra cosa, ¿sabe? Puedo seguir así todo el día. Tengo mogollón de datos en casa, si no me crees. Más fuertes que la bomba de Nagasaki. ¿Qué? Cierra el pico. Vale, vale, me manda a callar en vez de escuchar. Bien. Ni hablar, no estoy bien. Quédate en el coche y no te pasará nada. Oiga. ¿Qué tal? ¿Está bien? Sí. Si no se mueva, llame a la policía, ¿vale? Ay, Dios mío. En verde. Vamos, venga, enseguida, vamos. ¿Tenemos que irnos? Coge la bolsa, listillo, vamos. Andando, chico, Yo andando. Un accidente. ¿Te duele algo? No, espera, por aquí. ¿Usted ha tenido algún accidente? Sí, alguno he tenido. ¿Qué hacemos? Una cosa que inventaron en los 60 y que se llama footing. Te va a encantar, vamos. Señor. Nueva York informa de una caída en el sistema del tranvía. Amtrak informa de una caída total de sus comunicaciones. La aviación civil da alerta máxima. Se les ha caído la red de control. Es un ataque. Bien, que salgan a la calle para que les dé el fresco. Esa es la alarma del Amtrak. ¡Vale, todos fuera ahora! ¡Ya! ¡Fuera, venga! ¡Vamos! Todo el personal.
Central debe evacuar los edificios y subir a los transportes inmediatamente. Esto no es un simulacro. Todo el personal debe evacuar los edificios y subir a los transportes inmediatamente. Cada jefe de tóxicos quiere que me informe de la vida. Analiza las caídas de los sistemas, a ver si localizamos el punto de origen. Iniciamos fase 2. ¡Compro! ¡Eso! ¡Sí! ¡Bajan todos! ¡Bajan todos! Ya está cundiendo el pánico. Claro que sí. Se creen que les están quitando el dinero. Que todos los centavos que han ido ahorrando significan algo. Idiotas inútiles, como diría Lenin. Ten preparados los vídeos. El sistema de transportes de Washington se ha caído y acaban de colapsar el sector financiero. Todo, absolutamente. Ponme con los secretarios de Transporte y Tesoro y luego con la Comisión de Valores. Vamos, muchachos. Espera, en alguna parte hay una huella digital. Encontradla. ¿Está aquí el subdirector Bowman? Ahora no, tendrá que esperar. Hoy no, Calvorota. Este es Matthew Farrell. Le he traído por orden directa de Bowman, así que si no sabe de qué va esto, búsqueme a alguien que sí lo sepa. Soy Bowman. Vídeo preparado para descargarlo. Gracias. Oiga, John, gracias por traerme a Farrell, pero todo ha cambiado esta mañana. Estamos hasta el cuello de problemas. Disculpe, señor. ¿Tienen algo de comer? ¿Unas patatas o algo? Es que querría... Tengo la tensión muy baja y... Señor. ¿No? Como si la crisis de transportes y la alerta por Antrax no fuera suficiente por un día. La bolsa ha entrado en una espiral de ventas esta tarde. La Comisión de Valores cree que este pánico ha podido desencadenarse por culpa de un fallo informático en el sistema de la bolsa. Lo que empezó como hechos aislados... Qué marrón. Esto es grave. No tanto como parece. Los simulacros están para esto. ¿Son los sospechosos? Eran. Los han matado a todos en las últimas 24 horas. ¿No reconoces a alguno de ellos? No. ¿Ni uno? Señor, está fallando el sistema. Lanza el vídeo. Estadounidenses, es hora de meter el miedo en los corazones de los ciudadanos. No preguntéis una emisión no autorizada lo que vuestro país puede hacer por evitar esta crisis. No hay respuesta. Nuestra fuerza militar es, en este caso, inútil. Léanme los labios. El gran y confiado rugido del progreso americano y su crecimiento ha llegado a su fin. Toda la tecnología vital que esta nación tanto aprecia, todas las comunicaciones, transportes, internet, conectividad, electricidad, luz, servicios vitales, su destino está ahora en nuestras manos. No descansaremos, no desfalleceremos y no fallaremos. No sé cómo lo emiten. Gracias. Y un feliz día de la independencia. Me dan escalofríos. No encontré más cosas de Nixon. ¿Crees que han picado? Por supuesto. A ver, quiero todos los ordenadores de telecomunicaciones, transportes e infraestructura. Es un caos total. ¿Qué? Y me da igual lo que cueste. ¿Qué es un caos total? ¡Eh! Eso no lo sabemos. Y eso es un mito, irrealizable. ¿Solo un mito, sí? Por favor, dígame que esa solo está de adorno y que no está al mando de nada. ¿Qué es un caos total? Es un atentado en tres fases contra toda la infraestructura nacional.
Fase 1, te cargas todo el transporte. Fase 2, finanzas y telecomunicaciones. Fase 3, eliminar todos los servicios, gas, agua, electricidad. Todo lo que funciona con ordenadores, que hoy en día es casi todo. Por eso lo llaman caos total, porque se cargan todo. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Farrell? Baja la voz, ¿vale? Nadie ha hablado de un caos total, a no ser que me digas que has ayudado a montar uno. ¿Qué? No, hombre, yo solo intento explicar. Agradezco tu interés, pero sabemos lo que hacemos. Gracias. Sí, lo hacen que te cagas. ¿Qué? Pues... ¿qué? Nada, he dicho que lo entiendo. No mandaron a las exploradoras a por este chico. Enviaron a profesionales con material militar, volaron toda su casa. Mire, no conozco de nada a este chaval y sinceramente, me da igual, no te ofendas. Pero alguien lo quiere muerto. Y es evidente que tiene algo que ver con todo lo que está pasando aquí. De acuerdo. Los de Seguridad Nacional están interrogando a los hackers. Les enviaré ahí con una escolta. ¿Vale? Molina, pon a este chaval el primero. Quiero saber todo lo que sabe. Bien. Si ese supiera la mitad de lo que yo sé, le explotaría esa cabeza. Agente especial Johnson. Vamos al coche. ¿Agente Johnson? Exacto. Por aquí. Cojonudo. Oye, ¿de verdad es posible lo que decías ahí dentro? ¿Posible? Mire, se lo repetiré. Si te cargas una sola cosa, el sistema se recupera. Pero si te lo cargas todo a la vez, el sistema se hunde y... mire a su alrededor, hombre. Venga ya. El gobierno tendrá docenas de agencias dedicadas a esto. Los federales tardaron 5 días en llevar agua a Nueva Orleans. ¿Cuánto tiempo falta para llegar? Lodley. Llama a la policía y diles que nos vayan abriendo el camino. Policía de Washington, el FBI solicita que abran una línea. Farrell ha vuelto a aparecer. Lo llevan a Seguridad Nacional. De acuerdo. Atad ese cabo enseguida. Aísla la frecuencia, localiza los vehículos y sácame la ficha de ese John McClane. Hemos encontrado a Farrell. Te mandamos su posición. Oigan, no quiero ser pesado, pero acabamos de pasar otro burger y estoy canino. Me comería hasta el envoltorio. Luego, calla la no boca. No hace falta pedirme. Cojo unas bolsitas de ketchup. Tienes 14 minutos para decirme por qué me has mentido. ¿Mentirle? ¿Pero de qué me está hablando? De las fotos. Conocías a esos tipos, ¿no? Yo no... Chico, no me mientas. Soy poli, sé cuando mientes. ¿Quiénes eran? De acuerdo. Bueno, vale. Eran mi competencia. Giré por la derecha hacia Concord. Nos llamó una empresa de software que había desarrollado un algoritmo de encriptación y querían ver si podía descifrarse. Ese es mi trabajo, seguridad con base matemática. Una cosa, he estado pensando que si vas a hacer algo tan salvaje y tan loco como un caos total, necesitas mogollón de pardillos para hacer programas, pero son unos pocos piratas para implementarlo. Y en ese punto, los pardillos, los tíos que no han hecho nada malo, como yo... acaban con su foto colgada de una pared. Se lo juro, por Dios, McClane, se lo juro, no tenía ni idea de que iba a ser... cómplice del fin del mundo. Gire a la izquierda por Lexington. Qué voz más sexy. ¿Por qué nos llevará por aquí? Unidad 5, no me jodas. Despejen un carril para 2 vehículos del FBI. Recibido, central. FBI. ¿Es ella? ¿Ella quién? ¿De qué hablas? Son ellos. ¿Te refieres a ellos? ¿Ellos? Se lo juro, la conozco. Esa voz no se olvida. No, no diga nada. Cierra solo... la boca un poquito. ¿Qué pasa, central? ¿Cómo llevan el día? Tienen que estar como locos con tantos 587, ¿eh? Sí, señor. Hemos movilizado a todas las unidades. Ya, has movilizado a todas las unidades porque había gente desnuda por las calles. Guapa, corta el rollo y ponme con tu jefe. Lodlin. Nos salimos de esta ruta. Gira por la calle 14. Agente McClane. Es detective McClane. Payaso. No te preocupes, tendremos tiempo de sobra para conocernos cuando te visite en la cárcel. Pero, John...
Yo ya sé bastante de ti. Tu dirección en Brooklyn. Los pagos de tu hipoteca. ¿Cuánto tiempo llevas en la policía de Nueva York? ¿Y cómo está Holly? Oh, qué pena. ¿Estáis divorciados? ¿Fue duro para los pequeños Jack y Lucy? Esto sí que es triste. Después de 30 años creía que tendrías una pensión mejor de la que veo aquí. Oh. Y no es lo peor. Tu plan de ahorro ya no existe. ¿Sabes? Yo te lo puedo compensar. Acorrálalos en ese cruce. Dale un tiro a Farrell en la cabeza. Sal corriendo. Y para cuando llegues a la próxima manzana, todas tus deudas habrán desaparecido. Y tus hijos tendrán la vida resuelta. Eso es muy tentador, sobre todo la última parte. Pero creo que voy a pasar, capullo. John, eres como un dinosaurio en una era digital. Vas a perder. Ya, bueno. Lo que también puede pasar es que vaya por ti. Te parta la cara y te eche de tu propia fiesta. ¿Qué te parece eso, gilipollas? Mantén la posición. Ya no responde. ¡Agáchate! Pierdas. Recibido. A la orden. ¡Ya vuelve! Lo sé. ¡Hay túnel! ¡Izquierda, izquierda! Planos del túnel. ¡El túnel! Abre las puertas de la entrada norte. Túnel cerrado. Cambia el tráfico. Que ocupen todos los carriles. Todos los carriles abiertos. Túnel abierto. Abre el otro lado. ¿Qué? ¡Aparta! ¡Agárrate bien, chaval! Desviado.
vuelvas a dudar de esa forma. ¿Estás bien? Quédate aquí. Espera aquí un momento, ¿vale? ¿Qué? No puedo mandar a alguien de uniforme, no. ¡Péguese al muro, señor! Los federales me han pedido un favor. Solo tenéis que coger a un chaval en jersey y llevarlo a Washington. No puede ser tan difícil. No será tan difícil, ¿eh? ¡No! Tiene que ser un detective senior. ¿Crees que un atasco o lanzarme un coche me va a parar, eh? Rand, entra ahí y acaba con él. No, pas besoin. Il vient vers nous. ¿Está bien? No, 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 no me toques, vale, no me... Perdón, perdón. ¿Está herido? Oh, Dios mío. Ha habido suerte, ¿eh? ¿Qué coño suerte? Ha sido... Se ha cargado un helicóptero con un coche. No me quedaban balas. ¿Qué tal tú? Me he raspado la rodilla y tengo un poco de asma, pero... Da igual, yo estoy bien. Ah, ayúdame. Nunca saltes de un coche en marcha. L'hélico est HS. ¿Y qué pasa con Farrell y McLean? C'est l'histoire ancienne. Vuelve aquí. Bien, seguimos. Iniciamos fase 3. He hablado con Emerson. El equipo está llegando a Goodlawn. Así me gusta. Mai, prepárate para las descargas. Identificación. Aparquen ahí detrás y síganos. Ocúpate de la entrada y tú, vente conmigo. Las alarmas por Antrax solo han saltado en 5 plantas. Por debajo de eso necesitan un permiso especial. No sé para qué quieren ir más allá. Allí abajo no hay nada más que ordenadores. Estamos dentro. Absurdo. Una cosa es ser duro y otra ser estúpido. Tiene que ir a un hospital. Mírese. No soy médico, pero parece que está herido. Ya, eso te pone, ¿no? No. Anda. No necesitamos un médico, sino a la poli. Ha
ha entrado. Abra paso, por favor. Espere, por favor. Disculpe. Soy policía, traigo a este chico. Venga, chaval, vamos. Me han dicho que no era mía. Tranquilo, soy policía. Gracias. ¿Está usted bien? Busco su gente. Lo siento. ¡Sargento! Lo siento, señor. ¡Sargento! Tengo que hablar con usted. El médico está atrás. Estoy bien. Soy Poli. Tengo que hablar con usted. Deme un minuto. ¡Sargento! Dios mío. Lanza las descargas. Cero por ciento transferido. No pasa nada. Ten paciencia. No sé, no hay respuesta. Espera un poco. ¿Ves? Ahí lo tienes. Avísame cuando llegue al 20%. Muy bien. Por favor, callen, mantengan la calma. Disculpen. Disculpen, gracias. Joder. Chico. Dios. Chico. Sí, ya tienes el móvil por ahí. Sí. Venga, vamos. Y aquí tiene, agente Tovarek. Debes de ser tú. Han hecho aterrizar a todos los vuelos. Bien. Señor, tenemos acceso total a las redes. Teléfonos, luz, agua, centrales nucleares. ¿Estas son todas las zonas afectadas? Disculpe. Jack Parry, de la NSA. Chuck Summer, enlace de seguridad nacional. Nos mandan de la Casa Blanca. Estamos aquí como enlace de ayuda. Ayuda. Vaya, es estupendo. Necesitamos algo de espacio para nuestra gente. ¿Cuánto pueden darnos? Pues, como ven, estamos usando el espacio. Así que pónganse en el rincón y enlacen. Si necesito algo, se lo haré saber. Pinchado hace horas. Si lo usa, puede que nos localicen. Así que guárdelo. ¿Seguro? Sí. Rómpalo. No hacía falta romperlo. Disculpe. Disculpe. Esto es una emergencia. Cuelgue. Luego la llama. Por aquí. Ven por aquí. ¿Hay cobertura? Sí. ¿Sí? John McClane para la gente Bowman. Señor, John McClane al teléfono. McClane, diga. No llegamos a Seguridad Nacional. Han vuelto a ir a por el chaval. Sus hombres han muerto. ¿Y Farrell? Bien, lo tengo aquí conmigo. ¿Señor? Espere, John. Sí, espero. Otro día en el paraíso. Se han metido en todo, en todas las comunicaciones. Teléfonos, móviles, satélites. Thank you.
ocupan todos los canales. ¿Y si esto es solo el principio? ¿Y si estás herido y solo, y llamas a la policía y nadie contesta? ¿Pone otra vez las noticias? Estas son las noticias. Está en todos los canales. Lleva así un rato. ¿Y si nunca llega la ayuda? Fijo. Negativo. Tenemos un fallo. Traed unas vallas a esta zona. A la orden. Escribo un programilla y el mundo se viene abajo. Es terrorismo virtual. ¿Qué? Es de locos. La primera vez que oí hablar del caos total, consideré que resultaría flipante que alguien pudiera hacerlo. Solo contar a un simple botón, cargarse el sistema por diversión. No es un sistema. Es un país. Hablas de personas. Un país entero lleno de personas que se han quedado a solas y muertas de miedo en sus casas, ¿vale? Así que déjate de nostalgias y piensa un poco para ayudarme a pillar a esos tíos. Ayúdame. Ponte en su pellejo. Vamos, si fuera tu caos total, si tú fueses el jefe, ¿cuál sería tu siguiente paso? La clave del caos total es que casi todo se hace a distancia, ¿vale? Pero no todo funciona siempre online. Las centrales eléctricas tienen circuitos cerrados y puedes saltarte la seguridad hasta cierto punto, pero para apagarlas hay que estar físicamente ahí. Hay que aparecer y... Deme esa PDA. Los teléfonos no funcionan, no hay línea. Los teléfonos están bien, la red es la que no va. Solo hay que reprogramarlo y conectarse a los antiguos satélites. Los hackers los usan mucho. Seguro que es lo que usan esos tíos para hablar entre ellos. ¿Cómo sabes todo eso? Tío, yo qué sé. Tengo un buen lío aquí arriba. Es rayante. Vale. Red de energía nacional. Gas y electricidad están divididos en tres zonas. Este, centro y oeste. Cada una con una planta principal. Aquí está. ¿Qué es? ¿Qué estamos viendo? Eso es la central del este. Si se cargan eso, dejarán sin luz a toda la costa este. Pero repito, hay que hacerlo manualmente. Vale. Venga, vámonos. ¿A Virginia Oeste? No sé si aguantaré que más gente intente matarme. ¡McLean! ¡McLean! Ya te acostumbrarás. ¡McLean! Ya está. Señor, las redes inalámbricas no funcionan y ya estarán atacando a las redes terrestres. Me da igual cómo. Consígueme una línea. ¿Alguna novedad? Registramos todo el edificio y parece limpio. Podemos volver, pero no encontraremos nada. Está bien, nada. No se moleste. Es una farsa. Juegan con nosotros. Bien, que entre todo el mundo. Pasamos al centro de crisis. Bien, abrid las puertas. Venga, entra. Está cerrada. ¿O tiene otra pistola para que pueda abrirla? No haga eso. ¡Lo va a bloquear! ¡Cojones! ¡Qué pasada! ¿Lo ha visto? Lo siento, tío. No sabía que saltaba tan rápido. ¡Qué mierda con el airbag! ¿Cómo ha arrancado el suyo? ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Es que le ha dado? No, no haga eso, por favor. No toquéis. Sé lo que hago. Ya lo he hecho antes. Quiero decir que lo he leído. Asistencia en carretera. Ha saltado un airbag.
Sí, por favor, nos hemos estrellado y a mi padre le está dando un infarto. Creo que se muere. Tienen que ayudarnos. Espere mientras contactamos con el servicio de emergencias. No, 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 se muere. Por favor, escuche. Puedo ir a un hospital, puedo conducir. Yo estoy bien, pero no puedo girar la llave. La llave no gira. Tienen que arrancarnos el coche, por favor. Papá, te quiero. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Frank y mi padre se llama Zvorak Sakansky. Por favor, ayúdenos. Necesitamos su ayuda inmediatamente. El servicio de emergencias está de camino. No, 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 señorita, escúcheme. ¿Cómo se llama? Dolores. ¿Dolores? Oiga, Dolores, no sé si tiene padre, pero yo sí. Y quiero poder decir eso dentro de un año, porque mi padre es mi héroe y ahora mismo está en mis brazos, delirando. Y su única esperanza es poder ir a un hospital ahora mismo. No podemos esperar, así que por favor, arranque ya el puto coche. Gracias, Dolores. Páseme la PDA, tengo que llamar al brujo. ¿A quién? Al brujo, es un Jedi digital, es la caña. Sin una autoridad. Lo has hecho muy bien, chaval. Gracias. ¿Qué te pasa ahora? ¿No tienes a qué poner pegas? No, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa? No tiene gracia, no soy como usted. No puedo con este rollo. ¿A qué te refieres con ser como yo? Pues que no soy heroico y todo eso. No soy tan valiente como usted. Yo no soy así. No soy tu héroe, chaval. Me ha salvado la vida como 10 veces en unas 6 horas. Solo hago mi trabajo, ya está. ¿Sabes lo que te dan por ser un héroe? Nada. Te disparan, luego palmadita en la espalda, bla, bla, bla. Sí, buen chico. ¿Te divorcias? ¿Tu exmujer no se acuerda ni de tu apellido? ¿Tus hijos no quieren hablarte? ¿Desayunas muchas veces solo? Hazme caso, nadie desea eso. ¿Y por qué lo hace? Porque no hay nadie más que lo haga, por eso. Créeme, si hubiera alguien más le dejaría hacerlo, pero no lo hay. Así que nos toca. Ah. Ya, por eso es un héroe. Ahora va a tope. Contacta con Emerson. Dile que llegaremos pronto. ¿Qué coño hacen? Toda esta planta es de acceso restringido. Estoy dentro. Bien, apaga todo. Tenía
Tenías razón, chaval. Parece que es aquí. Dios, Dios, eso es. Tenemos compañía. ¿Y cómo apagan la planta? ¿Qué? ¡Deprisa! La sala de control. Bien. Cuarta planta, la cuarta. Vamos. Tú por la derecha. Vale. ¿Qué? Voy a parar un momento. Intenta seguir el ritmo. Ya lo sigo, solo quiero parar dos segundos para respirar. No es para tanto. Hay una cosa que se llama gimnasio. Deberías probar algo. Los de servicios secretos creen que los terroristas se mueven. Es la única forma de evitar la triangulación de la señal. Y a juzgar por los ordenadores que tienen, deben de ir en un vehículo grande. Probablemente un camión con tráiler. Muy bien. Dile a los de Seguridad Nacional que necesitamos cada agente, satélite y red que tengan. Ya. Se acabó el juego, guapa. No. Suelta esa pistola. Levanta las manos. Arriba. Venga, ahora. Vamos, chaval. Te toca. Y date prisa. ¡Hey! Sigue a lo tuyo. Vale. ¿Cuánto tiempo necesitas? No mucho. ¿Has terminado? Yo... ¿Has terminado? No del todo. ¿Cómo? Esto no es como mirar los emails, ¿sabe? Lo han hecho todo en modo virtual, así que aíslo su interfaz para reiniciar el servidor. ¿Qué? Deme unos 30 segundos, ¿vale? No es lo más fácil del mundo, Juan. ¡Está bien! ¡Deshaz todo lo que has hecho! ¡Ya! Vale. Soy diestro. Necesito la mano derecha, de verdad. Soy diestro. Parking solo para empleados. Falta una puerta por abrir. ¿Sabes lo que estás haciendo? Es decir, ¿te das cuenta de lo que le va a pasar al país? Sí, lo sé. Abre la puerta. Muy bien, genial. Menos mal que nos entendemos. ¿De verdad? Me alegra que lo sepas.
Oye, vamos a hablar de esto. ¿Qué tal así? ¿No te aprieta mucho, no? ¡Maldito sea! ¡Puta! ¡Sonríe, guapa! ¿Ha visto eso? Lo has parado, ¿no? ¿Sabe? Que te apunten con una pistola te complica un poco este trabajo. ¿Qué? Puede que a usted le sorprenda. Okay. Sigue funcionando. ¿No puedes apagarlo y ya? ¿Dejarles bloqueados? No estoy seguro. Pero puedo complicarles la vida. Esta mierda no responde. Ya tenemos las centrales oeste y centro. Solo nos falta Mai. Aquí pasa algo. La seguridad se está reactivando. Creo que le vendrá bien un poco de Viagra a muy buen precio. Ahí va eso. Y ya que tu novia ha muerto, mira con qué cantidad de chicas sexys puedes chatear. Es una bomba virtual. ¿Esa chinita a la que le gusta dar patadas? No creo que pueda contarte nada, ni ahora ni nunca. La última vez que la vi estaba en el fondo del hueco del ascensor con un todoterreno metido por el culo. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin hablar? Escucha, gilipollas. Tu caos total se acabó. De modo que desmonta tu circo, o voy a ir y te voy a partir la cara. No tienes ni puta idea de con quién hablas y menos de qué soy capaz de hacer. Cuando termine aquí, y te prometo que será pronto, pienso poner toda mi atención en ti. ¿Quieres que esto sea personal? Vale. Desvía hasta el último metro cúbico de gas que hay en la red hacia esa planta. ¿Puedes ponerme con Bowman? Claro, con cualquiera. Hazlo. ¿Ahora? Sí, ahora. No me jodas. Es Tomás Gabriel. ¿Conoce a ese tío? Trabajé con él. Era el jefe de programación de la infraestructura de seguridad en defensa. Después del 11S fue el que le dijo al alto mando que el sistema era vulnerable. Les propuso un cambio total, pero no le hicieron caso. Gabriel no tiene muy buen genio. ¿Usted cree? Cuando intentó hacerlo, publicó, le crucificaron. Hundieron su reputación, le congelaron las cuentas y luego... desapareció. Me parece que tenemos un serio problema. Pero, espere un segundo. ¿Qué? Creo que tenemos que salir de aquí ya mismo. Están enviando el gas hacia aquí. ¿Gas? ¿Qué gas están enviando? Dios. De todas partes. ¿Ve eso? Las flechas que parpadean, eso no es bueno. ¿Viene todo hacia ti? Sí, me parece que debemos irnos. Escuche, tengo que colgar, voy a colgar. Encuentra a Thomas Gabriel. McLean. Venga, vamos, acaba de una vez. Ahora mismo, acaba ya. Es
sacamos, vamos. Vale, vale, vale. Importa ya nada. Vale ya. Venga, esto es por el programa que les hiciste, ¿no? Piensa, ayúdanos a ganar. ¿Ganar? ¿Cómo vamos a ganar? ¿Eh? Mire a su alrededor, ¿se ha vuelto Magana? ¿Cree que tenemos alguna posibilidad? Nos acaban de machacar sin piedad. ¿Piensa que le estoy engañando? Que hay algo que no le cuento. Si supiera lo que quieren, se lo diría. Se lo diría encantado. Estupendo. Adiós al móvil. ¿También se han cargado los satélites? No, se ha quedado sin batería. Oiga, vayamos a verle. ¿A quién? Al brujo, a su casa. No está tan lejos, está en Baltimore. No podemos ir ahora a casa del brujo, tío. ¿Quiere que le ayude? Pues le estoy ayudando. ¿Vale? Hágame caso, debemos ver al brujo. Es nuestra única opción. ¿Te gusta volar? ¿Volar con un piloto? Mételo en esa cosa redonda. ¿En qué cosa onda? Toma, ponte a esto. Tú mételo ahí, eso vale. Ya, así. ¿Estás bien? Sí, es que me da miedo volar, y más en helicóptero. A mí me aterraba a volar. ¿En serio? Sí, di unas clases, lo que afronta tus miedos y eso. ¿Sí? ¿Y le sirvió? No creas. ¿Es... ¿es normal que haga ese ruido? Sí. ¿Y si vamos en coche? Sería divertido, una excursión. Tú tranquilo, dicen que el despegue es lo peor. ¿En serio? Yo he oído que... Para serte sincero, falté a un par de clases. De verdad, no me diga. Pero tiene la licencia, ¿no? Puede pilotar uno de estos, ¿verdad? ¡Hey! ¡Allá vamos! ¡Subimos! ¡Ay, Dios! Bueno, va bien, va muy bien. Dios, fíjate. Toda esa zona está sin luz. ¿Cómo vamos a encontrar la casa del brujo? Supongo que será la única que tenga luz. Están cortando la luz. Estamos perdiendo la comunicación con esa zona. Cada vez hay más apagones. Casi la mitad de la costa este está sin luz. De acuerdo. Activad los generadores de emergencia. ¿Cómo diablos lo hacen? Bien, ahí abajo, ahí, ya la veo. ¿Ahí abajo? A la izquierda, abajo. ¿Pero vamos a aterrizar ahí, ahí abajo? Agárrate. De acuerdo, vale. La valla, la valla, la valla. La valla, la valla. La veo. ¿De verdad? ¡Uf!
¿Qué hemos destruido? Dios. Vamos. Sí. Despegar es lo más difícil. ¡En marcha! Oiga, hay algo que tiene que saber del brujo. Odia a los polis. Los odia. Así que déjeme hablar a mí, ¿vale? Mierda. Hola, señora Caludis. ¿Está Freddy? Pues no, señora. Estás muy equivocado. Soy Matt Farrell y este es Billy. Somos amigos del campamento. Fuimos al campamento espacial con Freddy. ¡Freddy! ¿Freddy? ¡Tienes una visita! ¡Frederick! ¿No me has oído? Todo Baltimore te ha oído, mamá. Han venido tus amigos. Gracias, amigos. ¡Venga ya, mamá! ¿Cuántas veces te he dicho que no bajes a nadie aquí, mamá? ¿Te ven mis ojos? ¿Eres Han Solo de joven y con barba? ¿Qué pasa, tío? ¿Has adelgazado mogollón? No, he engordado 10 kilos. ¿Quién pues es ese? ¿Sabes qué? Me da igual. ¿Y tú qué haces aquí? Por tu culpa he tenido que enchufarme a 5 generadores solo para poder funcionar. Y ya que te persiguen unos asesinos, sí. No creo que esta visita sea muy productiva o conveniente para mí, porque... no toque eso, ¿vale? ¿Una radio? Un poco anticuado para vosotros, ¿no? ¿Anticuado? Eso, amigo mío, es un seguro contra el fin del mundo, ¿vale? Cuando el último microchip casque, yo podré estar en contacto con los que estén ahí fuera, ya sean zombies o no. Eso está claro. ¿Para qué te traes aquí a tu padre? Es un tío guay, le va el rollo de los juegos y todo eso. Buen póster. Es que eres un fan de Fit. No, a mí me va más la Guerra de las Galaxias. Es una broma. ¿La Guerra de las Galaxias? ¿Quién es este tío? Es No soy su padre. Elefante. Soy Poli. ¿Cómo lo ves? De la policía de Nueva York. Un Poli, lo siento. Muchísimas gracias. ¿Por qué me has traído un Poli a mi centro de mando? Escucha, centro de mando. Un puto sótano. Es un centro de mando. No me ayude, McLean. Te lo explicaré. Cuéntanos lo que sepas de Thomas Gabriel, ¿vale? A eso hemos venido, tío. Thomas Gabriel, escucha. Genial. Perdón, no lo sabía. ¡Fuera! ¡Salid de mi casa ahora mismo! ¡No quiero ningún Poli husmeando por aquí! Cálmate, cálmate un poco, gordito. ¡Cálmese usted! ¡Esta es mi casa! O me dices lo que quiero saber o te inflo a hostias en tu propia casa. Hace 4 años, el Departamento de Defensa reclutó a Thomas Gabriel como ciberespía, ¿vale? El primer día de trabajo va a sus jefes y les dice que en este país la infraestructura de seguridad es totalmente vulnerable. ¿Y qué dicen ellos? Tomamos buena nota. Pero ese tío no afloja porque es de los de ideas fijas. Así que sin cortarse un pelo, entra en una reunión del alto mando y solo con un portátil se cuela en defensa aeroespacial y bloquea toda la red de defensa. Le apuntan con una pistola y le obligan a deshacer el bloqueo. Thomas Gabriel es el tío que bloqueó defensa con un portátil solo para probar su idea y aún cree que tengo miedo de usted, ¿eh? Tú dinos cómo podemos encontrarle, nada más. Yo qué sé cómo encontrarle. Es un fantasma, tío. Desapareció del mapa. Perdemos el tiempo. Vámonos. No, espere, McLean. Escucha, brujo. Hace un par de semanas hice... Ya lo sé. Hiciste un código de seguridad con algoritmo mutante que probablemente está usando Thomas Gabriel. No, eso ya lo sabemos, pero... ¿Puedes decirnos para qué lo usa? No sé. Eso es lo que intento averiguar. Mira. El único sistema de seguridad del país que está usando ahora mismo esa matriz en concreto es la Administración de la Seguridad Social. Pero ni siquiera lo usan en la central, mira. Lo usan en este edificio, aquí, en Woodlawn. ¿Pero qué? Joder. Lo sé, ¿verdad? ¿Verdad qué? ¿De qué coño habláis? El consumo de energía está disparado. ¡A tope! ¡Está que arde! ¿Por qué iba a tener torres de refrigeración? Eso pensé yo. ¿Torre de refrigeración? ¿Qué coño es eso? ¿Ves lo que tengo que aguantar? Los grandes centros de ordenadores generan mucho calor. ¿Pero por qué hay? Una cosa os digo, no sé qué hay en ese edificio, pero fijo que no es de la Seguridad Social. Intrusión detectada. Acaba de saltarme una alarma. Alguien se está colando en Woodlawn. Está entrando en el servidor ahora mismo. Frederick Caludis. Veamos quién es. Ese cabrón gordo. McLean. ¿Dónde está su hija? Acabamos de localizar su móvil. Esto te va a encantar. Fuera de servicio. Muy bien, vamos a mirarte de cerca.
husmeando en mi red. McLean. Creía que ya te había matado. Me lo dicen muchas veces. ¿Crees que puedes localizar dónde está? Sí, voy a ver. Detective, aunque tape la cámara con la mano. Así no se apaga el micrófono. Sí. Ya sé que no soy tan listo como vosotros con vuestros ordenadores. Pero, aún sigo vivo. En cambio... A ti se te tienen que estar acabando los malos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Gabriel? De verdad, dímelo. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay una especie de servicio telefónico? ¿Como un número gratuito de malos a domicilio? Ah, y seguro que sigues al teléfono para ver si pueden enviarte otra de esas putas chinas inmediatamente, ¿verdad? ¿Eh? Pero en serio, dejando las patadas aparte, esa ninja flacucha... Estaba buenísima. Aún así será difícil de encontrar, ¿a que sí? Estás encantado de haberte conocido, ¿no? Bueno, tengo días. ¿Sí? ¿Y este es uno de ellos? ¿Diga? Sí, le llamo del servicio de emergencias. Dios, menos. ¿Puede oírme? Me llamo Lucy Genaro. Llevo horas aquí encerrada. He intentado llamar, pero ¿puede oír esto? Lucy, cuelga ese teléfono. Cálmese, señorita, por favor. Sabemos exactamente dónde está. Todo Lucy va a salir perfectamente. ¡Cuelga el teléfono! Por favor, John. Intento mantener una conversación. Estamos un poco desbordados esta noche, como se imaginará. Pero le aseguro que vamos a sacarla de ahí. Si hace falta, iré yo mismo a sacarla. Personalmente. Gracias. Y mientras tanto, señorita Genaro, ¿quiere que avisemos a alguien en su nombre? Sí. A mi padre. Se llama John McLean. Es un policía de Nueva York. Lo encontraremos. Aguante, señorita. Iremos a por usted. Muy pronto. Gracias. Vaya. ¿Qué hija más guapa tienes? Me muero por conocerla. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin habla? Vamos, John. Haz una broma. Di algo gracioso. ¿A dónde va? ¡McLean! ¡Espere, espere! ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Qué te crees que voy a hacer? Voy a matar a ese tío y recuperar a mi hija. ¿Podría estar no, escúchame. Esto se va a poner feo. Es mejor que te quedes. Oiga, creo que... Te hago un favor. Yo no apostaría por mí, ¿vale? Esto es cosa mía. Gracias. Yo tampoco apostaría por usted, así que mejor le echo una mano. El cinturón. FBI, de la oficina de Jersey. ¿Podría enseñarme su placa? Por supuesto. Mi padre es Polly. Es la costumbre. Su padre debe de ser un hombre muy listo. ¿Puedes ponerme con Bowman? Sí. No pilla nada. Gabriel habrá bloqueado los satélites. Joder. Siento lo de Lucy, amigo. ¿Y todo esto? Se ha metido en este lío por mi culpa. Esta no era su batalla. No tienes por qué pedir perdón. ¡Suélteme, cabrón! Esta zorra es una fiera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Compórtate o te haré daño. ¿Ah, sí? Vamos fuera solo tú y yo. A ver quién hace daño a quién. Sí que eres su hija. Atadla bien. Trey, Gabriel quiere verte. ¿Ya ha llegado la hora? Sí. Vale. Pues... enseguida vuelvo. ¡No, no! ¡Por favor, por favor! Hemos detectado un intruso en un túnel de ventilación. Ve a ver. No tardes, nos vamos pronto. McLean, ¿tenemos algo parecido a un plan o algo así? Encontrar a Lucy y matar a todos los demás. No, me refiero a un plan, una forma de hacer eso. Sí, necesito un arma. Vale, venga. Según el plano, las torres de refrigeración estaban en el nivel más bajo. La mía tiene candado. Bueno, parece que nos acercamos. Creo que esto controla la refrigeración del ordenador central, que debería estar... Si puedo conectarme y activar la alarma, puede que alerte a Bowman. Alguien ha hecho saltar las alarmas. Sí, gracias, detective. Ya lo oigo. Busca cómo apagarlas. ¿Qué tenemos? Tenemos un problema. Han saltado las alarmas de Goodlawn. Tiene que ser él. ¿Y qué es Goodlawn? Es de la NSA. Un edificio protegido a las afueras de Baltimore. Es un sistema que montamos después del 11S para hacer un backup de toda la información financiera. Nada más fallar las redes, todos los datos financieros empezaron a descargarse automáticamente en esos servidores. Bancos, Wall Street, archivos de empresas, fondos del gobierno, todo. Es básicamente un backup de la riqueza acumulada del país. ¿Todo en un solo sitio? Perfecto. ¿Qué haría Gabriel con eso? Si consigue entrar, podría intentar transferir los datos a un disco portátil y acceder a esas cuentas desde cualquier sitio. Podría embolsarse billones. Y no podríamos localizarle. O conociéndole, podría borrarlo todo y mandarnos de vuelta a la Edad de Piedra. ¿Por qué coño nadie me había contado esto? Sinceramente, usted no tiene ese nivel. ¿No tengo nivel? ¿Cómo diablos sabe Gabriel todo esto cuando ni siquiera yo lo sabía? Él lo diseñó. Él lo programó. Sabía que al colarse en su sistema anoche se activarían las descargas. ¡Qué maravilla! Ni se les ocurra a ustedes volver a molestarme. Voy a ver si encuentro el plano de este sitio. A ver... ¡Quietos! ¡Tú! ¡Apártate de la bolsa! ¡Ya! Vale, vale. Te estábamos esperando. ¿Sí? Yo también te estaba esperando. ¡Ah! ¡Ah!
Parece que tenemos un problema en la torre de refrigeración. La torre 7. La torre 7. Averigua qué está pasando. Arribo súbito. Muy bien. Señor. Avisa a las unidades de asalto. Hay que ir a Gutelaunya. Las carreteras están colapsadas. Washington es todo un atasco. Consigue unos helicópteros. Los ha cogido todos el Pentágono para labores de rescate. Molina, consigue unos malditos helicópteros inmediatamente. Oye, el Pentágono tiene cazas sobrevolando Washington. Que envíen una Woodland para vigilar todo hasta que lleguemos. Vamos. ¿Dónde está mi hija? Russo, informa. Creo que... Russo va camino de reunirse con tu novia. Gilipollas. Espera un momento. Creo que se recupera. Es McLean. Está en la tercera planta. ¿Te has enterado? Eso es. Estoy en la tercera planta, pero voy a por ti. Así. No te muevas. Mandaré un médico. Cárgate a ese tío y te doy la parte de Mai. Je vous rejoins. Dios mío. Por favor, Dios. Por favor, Dios. Ese es mi plan. ¿Por qué crees que no le voy a volar los sesos a tu hija? Ahora mismo. Porque me tienes miedo. No me digas. ¿Crees que te tengo miedo? No la matas porque es tu moneda de cambio. ¡Quieto! ¡Arriba las manos! Si me matas, nunca lo podréis abrir. Recuerda el pico estrecho. ¡Apártate! ¡Aparta! ¿Sabes, John? Creo que hemos empezado nuestra relación con mal pie. Y por eso... ¿Te crees que yo soy el malo? Pero nada más lejos... De la verdad, yo soy el bueno aquí. Yo les dije que esto podía pasar si no se preparaban. ¿Y me dieron las gracias? No, me crucificaron y no me hicieron caso. Y ahora sí te prestan atención, ¿verdad? Exacto. Le estoy haciendo al país un favor. Sí, a base de hundirlo. Mejor yo que uno de fuera. O un pirado religioso obsesionado con el juicio final. Nadie quiere que pase eso. Todo aquello que he roto se puede arreglar. Si el país está dispuesto a pagar por ello. Y una polla. Tú solo buscas el dinero. ¿No merezco que me paguen mi trabajo? Me estoy dejando la piel, John. Pues espera ahí, gilipollas, que tengo un cheque para ti.
No puedo hablar con este tío. Habla tú con él, a ver si se centra un poco. Papá. Hola, nena. Ya solo quedan 5. Aguanta, Lucy. Ya voy. Por favor, que alguien mate a ese hijo de puta. Tenemos un problema. No hay ningún problema. Es que me he equivocado de planta. Introduzca clave de descodificación. Qué desastre. Estoy impresionado, tío. Piratear todos los datos financieros del país puede llevar semanas si no eliminas el tráfico. Por eso es lo del caos total, ¿verdad? Eres un genio. Sí que lo soy. Por favor, cállate. Capullo. ¿Quién eres tú? Matt Farrell. Lucy McLean. Creía que te apellidabas Genaro. Lucy Genaro. Hoy no. ¿Puedes descodificarlo? Puede si tuviera bastante tiempo. Eso es un consuelo. Nos lo llevamos. Andando. Vamos. Gabriel, el Pentágono envía un F-35 hacia aquí. Tenlo vigilado. Me bajo las claves de ataque. Empieza a pensar en qué quieres que ponga en tu lápida, gilipollas. En serio, no deberías enfrentarte a ellos. Más que nada porque van armados y todo eso. Oye, ¿puedes dedicar un momento a intentar echarle un par de huevos? Porque los vas a necesitar. Vaya, eso me suena, pero se me hace raro oírselo a alguien con pelo. Arréglalo. ¿Por qué? Me vas a matar si lo arreglo, eso está claro. Joder. No pienso hacerlo.
Robinson se acerca muy deprisa. Perdona, ¿qué? Algo va mal. Robinson viene demasiado deprisa. No es Robinson. Ese va a ser mi padre. Puedes oírme, esta es tu frecuencia, ¿no? 66.6. Venga, coge el micro, Freddy. Aquí no hay nadie que se llame así, lo siento. ¡Cago en la puta! Brujo, necesito que hagas lo que tengas que hacer para conectarme con el FBI, con el subdirector Bowman. ¿Me oyes? ¿Lo dice en serio? Quiere que abra una comunicación aposta con el jefe de la ciberdivisión del FBI. ¡Ni de coña! ¡Freddy, maldita sea! ¡Tienen a mi hija! Ahora lo hago. Espere. Gracias. Aquí central. Tenemos una llamada para el director Bowman. ¡Señor! ¡Le están llamando de la central! Diga. Bowman, soy McLean. McLean. Escúcheme. Gabriel va por la 695 rumbo norte en una furgoneta. Espere, Gabriel ha salido de Gotham. Nosotros vamos hacia allá. Bowman. Tiene a mi hija. Escúcheme, esa furgoneta. Es un vehículo del gobierno, llevará localizador, ¿no? Si lo siguen, les llevará directamente a ellos. Deme la matrícula. Vale, espere. Allá va. Golf. ¿Tango? 5, 9, 2, noviembre. La tengo. McLean, ¿dónde está Farrell? Va con ellos. Escúchame. Voy a entrar ahí para sacar a Lucy. Pero si me pasa algo... Tiene que mandar a la caballería, ¿me oye? Mande a todo el mundo. No deje que ese pirado se lleve a mi hija, ¿lo oye? John, no se preocupe. Debe su palabra, Bowman. La tiene. Cambio y corto. Ahí va el DG-35. ¿Tienes las claves de ataque? Trey, ¿qué? ¿Tienes las claves de ataque? Sí, tengo las claves de ataque. ¿Puedes conectarme con el piloto? Habla el control aéreo de la Marina. Aquí AV-81. Se ha localizado un vehículo terrorista en su sector, un camión grande. Está persiguiendo a un vehículo del gobierno. Ya lo veo, control. Tiene autorización para abrir fuego. Recibido, AV-81, pisando el blanco. ¡Tío!
marchamos en 3 minutos. ¡Coge el backup! Tú tienes uno. Las reglas no han cambiado. Me vas a matar en cuanto lo descodifique. ¿Matthew? ¡Matthew! Necesito que me prestes atención. Las reglas siempre pueden cambiar. Vale, espera. La voy a matar en 10 segundos. Espera, espera, espera. 9. No puedo. 8. No puedo. Dios. ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Está bien, está bien, está bien! 6. Vale, para, para, para. Lo hago ahora mismo. Ya lo hago. Mete todo en el avión. Sí. ¡Papá! Cuidado. Tranquila, pequeña. Todo va a salir bien. ¡Papá! ¿Tienes? ¿Estás seguro? No ha sido un mal intento. ¡Matthew! ¡Joder! Vale, vale, ya lo hago, ya voy. McLean, ¿quieres hacerme un favor? Ya sé que estás en las últimas, pero si puedes aguantar un segundo, en cuanto Matt acabe, pienso matarle a él y a tu hija. Me encantaría que tú lo vieras. Maldita sea. ¡Matthew! 10 segundos. 10 segundos y tendrás tu dinero y te podrás ir. Nadie tiene por qué morir. Unos segundos. Aguanta un poco. ¿McLean? Aguanta un poco. En tu lápida debería poner siempre en el sitio más inoportuno. ¿Qué tal? ¡Yippee-ki-yay, hijo de puta! ¿Se pondrá bien? Levanto las manos. No, no levantes las manos. Déjalas ahí. Las dejo abajo. Se morirá de miedo camino del hospital. De acuerdo. Ahora mismo vuelvo. Luego. Hola. Oh, hola. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Yo me siento genial. Me han puesto, ¿cómo se llamaba? Morfina. Morfina.
Bueno, ya tienes tu medalla al valor. Sí, aunque no sé para qué. Además, a las tías les gustan las cicatrices. ¿De verdad? ¿Ah? A esa ni hablar. ¿Qué? Ni se te ocurra. ¿Cómo saben qué pensaba? ¿Es que ella le ha dicho algo? He notado que había química. Tranquilo, eso es el efecto de la morfina. Además, con todo lo que hemos pasado, no quisiera tener que matarte. Sería una putada. ¿Ha terminado? Sí, todo listo. Cuídate, chico. Nos vemos en el hospital. ¿Mejor así? Sí. Gracias por salvarle la vida a mi hija. ¿Qué podía hacer? Eso es ser un héroe. Ya. Oye, ¿te ha dicho algo de mí? Dios, Lucy. ¿Qué? Lo siento, solo era una pregunta. Ya estoy sufriendo bastante. Al hospital.